como la antesala de las fiestas patronales de la Unión, unas fiestas que estamos deseando ya que empiecen con mucha ilusión como cada año, pero no podemos olvidar que este es un momento también importante porque la Unión y todos sus vecinos van de alguna manera a aclamar a la que se va a convertir en la reina de estas fiestas 2019. Conoceremos a quién va a ser esa reina. Tenemos un jurado que ahora después presentaremos, quien someterá sus votaciones en secreto, por supuesto, pero también vamos a conocer a quiénes van a ser los Mister 2019 y también a nuestras pequeñas reinas infantiles. Antes de arrancar y de empezar ya a pedir ese fuerte aplauso, que lo voy a pedir ya, a ver, ese fuerte aplauso, muy bien, así me gusta. Les voy a estar pidiendo aplausos durante toda la noche, ya se los adelanto, así que vayan calentando bien las palmas de las manos. Voy a pedir que venga aquí a este escenario a nuestro guapísimo, porque hay que decirlo, concejal de festejos, David García. Fuerte el aplauso, David, donde te tengo. Hola, buenas noches a todos, asistentes. En esta hora de elección de reina y rey de la fiesta de noche 2019. Bueno, yo no soy un chico de pocas palabras porque me da mucha vergüenza estar delante de otra gente y solo me gustaría Mamá, no sé qué fue conmigo.
Presidente.
Pues menuda responsabilidad, yo siempre tengo que decir eso de menuda responsabilidad, porque es muy difícil elegir. Sobre todo cuando hay tanta emoción y tantas ganas de vivir este momento. Así que vamos a ir ya conociéndoles. ¿Os apetece conocer a quienes van a ser vuestros y vuestras representantes en estas fiestas? Hay pocas caras, ¿eh? ¿Os apetece sí o no? Muy bien. Pues ahora va a ser el aplauso más efusivo de la noche, porque vamos a recibirles como se merece en este primer desfile de Rock and Sport. Y empezamos conociendo a nuestra coach infantil. ¡Fuerte el aplauso para Fran! Pues ahí tenemos a Alba y María. Thank you.
que por favor quiero ver este escenario patas arriba, como se diría. Y eso solo lo puede conseguir, pues, las chicas, indudablemente, de Arte Danza. Vamos a recibirlas con un fortísimo aplauso y esta gran coreografía de danza urbana. Porque me está haciendo unas caritas ahí detrás del escenario y tendremos ustedes que verla.
Pues vamos a recibirlos nuevamente sobre este escenario del Mercado Público de la Unión y lo hacemos como mejor sabemos hacerlo, con un fortísimo aplauso.
haciendo fenomenal. Y al final esos aplausos tienen que ir para esas personas que hoy están pisando este escenario y que a pesar de la ilusión pues vienen cargadas también de nervios. Volvemos a pedir música en este escenario, baile y sobre todo mucho arte, porque no hay nada más mágico ni nada como más duende que disfrutar del flamenco dentro de esta catedral del cáncer. Lo vamos a hacer gracias a esta maravillosa escuela de danza que actualmente es sede de la Escuela de Flamenco de Andalucía. Se merecen, como no, un fortísimo aplauso y todo nuestro reconocimiento para Arcedanza y estas actuaciones que nos van a presentar de flamenco. ¡Fuerte el aplauso!
arte y cuánto arte sigue habiendo, porque si arte han demostrado las chicas de Arte Danza, nunca mejor dicho, arte vuelve a demostrar nuevamente nuestra queridísima María Estrada. Viene a interpretarnos un tema que seguro que muchos de ustedes lo conocerán, un tema muy emotivo y que, como no, pues protagoniza India Martínez. Pero hoy, en la voz de María Estrada, sonará con mejor musicalidad, se lo digo yo. Fuerte el aplauso para recibir a María Estrada. Os habéis dado cuenta que tenéis un público maravilloso que no para de aplaudiros.
porque ante todo hay mucho nervio. Mira como la que me lo ha dicho se tapa la cara como diciendo si sí o no. No pasa nada, pues vamos a arrancar ya con este desfile de gala y las recibimos como merecen, como verdaderas princesas y reinas de la Unión. Y aquí tienen al más guapo entre los guapos de esta corte infantil. Los aplausos son para Fran. Thank you.
pedimos nuevamente que venga hasta aquí nuestra Corte Juvenil 2019.
Ya saben que Arte Danza la tienen ustedes aquí cerquita en la calle Federico García Lorca y que están ustedes, todos, desde los más pequeñines hasta los más mayores, invitados a que vayan a bailar sin compromiso, sea flamenco, sea danza urbana, sea clásico, lo que a ustedes les apetezca pueden encontrar en Arte Danza. Así que no me enrollo más, que bastante me estoy enrollando, y les dejo con ellas, con las verdaderas artistas de esta noche. Fuerte el aplauso para ellas.
menudo broche de oro para este bloque de actuaciones. La mesa de jugadores público que sigue vacía, quiere decirse que están en un momento muy delicado de deliberación. Y mientras que emiten esos votos finales, yo por supuesto voy a pedir que vengan aquí nuestras reinas infantiles, nuestro mister infantil. A ver ese fuerte aplauso. Fran sale decidido. El aplauso es para vosotros, o sea, lo vamos a poner aquí para que todo el mundo os vea. Estoy viendo que estamos decayendo y esta es la parte en la que necesito más apoyo. Lo vamos a repetir, un momento. Dice para allá, que así este aplauso no nos vale. No. Para allá. Fran, ven aquí, ven. Porque nosotros queremos aplausos de los buenos, ¿verdad? Sí. Hombre, tienes que salir como has salido antes, como un tío bueno, ¿vale? Porque te van a dar un aplauso súper gigante. ¿Tú quieres hacer paseillo? No, te van a dar un aplauso muy grande. Venga, vamos a hacer un paseillo, chicos, prepárate un momento. Para allá. Atención, señores. Vamos, como si nos vieran por primera vez, Señoras y señores, con todos ustedes y sobre esta pasarela, el guapo de Fran y las guapas de estas reinas infantiles 2019. ¡Vamos adelante! Si nos pone música, señor técnico de sonido. ¿Qué te van a decir el lunes en el cole? ¿Tú con tanta reina guapa? No lo sé. ¿Te vas a chulear un poco? No. A ver, ¿cuál te gusta más? ¡Mira! Fran, es que esto está complicado, ¿eh? ¿Te gustan todas? Ninguna. Ya tengo aquí a mis compinches que dicen mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué engañado Fran? Porque cuando le tiraban, me miraban mis derrates y decía que va a venir mi novia. Si es que lo que no se sabe hoy se sabe mañana. Ah, que le has echado el ojo a aquella amiga. Pero dice que eres su novia, pero a ti te gusta, ¿eh? No, ¿qué? ¡Ah, que tú tienes otro! ¿Y está aquí en el público? No. ¿Y por qué no ha venido a verte con lo guapo que has venido? ¡Qué secreto! ¿Está tu padre y tu madre por aquí? Sí. Papás, ¿dónde estáis? Que no os veo. ¡Ay, madre mía! ¿Dónde estáis? ¡Que tenéis un yerno! Que la niña está contenta, que es lo importante, ¿vale? Y ya que está al final de Navidad, que le vayáis haciendo hueco en la mesa. Fran, búscate a otra, que la hemos perdido, Fran. Bueno, ¿qué tal estamos? Estamos contentas porque somos reinas. Bueno, estamos a puntito de ser reinas, porque hasta la semana que viene, hasta que no recibáis la corona, no seréis reinas oficiales. Pero tenéis muchas ganas, ¿o no? A ver. ¿Y qué es lo que más gusta de estas fiestas? ¡Ay, qué da vergüenza! ¡Con lo preciosa que vas a ver! Una reina no tiene que tener vergüenza. ¿Tú has visto a la reina Leticia que va tan sonriente por todos sitios y saludando así? ¿Ves? No hay que tener vergüenza. ¡Vamos a decirle guapa! Para que se le
en estas fiestas, ¿a que sí? Sí. Vamos a decírselo a todos ellos, porque tú vas a ser la reina de todos ellos y más. Estás en la calle, ¿eh? ¡Madre mía! Hago un silencio y dice, por Dios, háblame, que te quiero esconder. Bueno, a ver, ¿alguno de vosotros me quiere decir cómo está dispuesta a vivir estas fiestas? A ver, ¿qué me lo quiere decir? ¡Qué hija tenéis, eh! Con un novio, que además, mira, la chica no tiene problema ninguno en hablar, reina de las fiestas. A ver. Pues que va a ser una experiencia muy bonita. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y esa es la esencia que tiene que quedarse. Pues os voy a pedir que os hagáis un poquito para atrás. ¿Y esta princesa me quiere hablar? Es que me miran todos de reojo así. ¿Esta princesa me quiere hablar? Porque ahora eres princesa, hasta el viernes o eres reina. Sí. Ah, que sí que me quiere hablar. Oye, Fran, le estás poniendo ojitos, ¿eh? Para allá, Fran, que la vamos a enviar esta noche, Fran. Bueno, dime, ya tú piensas que aquí hay gente de la Unión, pero, por ejemplo, yo no soy de la Unión y yo quiero venir a tus fiestas. ¿Qué es lo más bonito que tiene las fiestas de la Unión? A ver. Divertirse. ¡Ah! Pues yo vengo con muchas ganas. ¿Me invitas? ¡Ah! ¡Los coches de choque! ¡Los coches de choque también! ¡Justo lo que a mí me gusta! ¡Oye! El que le ha dicho ha sido mi primo Iker. ¡Ah! ¡Primo Iker! Vamos a saludar al primo Iker, venga. Que le ha dicho su primo Iker. Y yo los primos de mis reinas y princesas. ¡Ah! ¡Que el chico se acerca y todo! Un aplauso para el primo Iker. Te vamos a proponer como mister para el año que viene. ¿Te parece, Iker? ¿Quieres decirle algo al público? ¿Cómo que no, Iker? Ven aquí, ven. Tienes que decir felices fiestas. ¡Felices fiestas! ¡Muy bien! ¡Lo ha dicho el primo Iker! Y si lo ha dicho el primo Iker, la misa. Bueno, pues ahora sí vamos a recibir a nuestros mister juveniles y también a nuestras candidatas a reina. La decisión está tomada ya, o sea que no preocuparse, que yo le hablaba pues momentos antes precisamente con ella, y le decía, es que al final sé que es un tópico, pero es vivir la experiencia, es disfrutarla y sobre todo porque me decía ella, ¿por qué? Porque lo más importante es que estáis, ¿qué? ¿Cómo que? ¡Ay, que lo he dicho! Que estáis entre amigas, ¿me has dicho? Y que eso es lo más bonito de estas fiestas. Bueno, mírenme si yo no estoy bien para el cuadro, ¿eh? Estoy también como candidata absoluta, fíjense, con la misma, yo siempre igual, con la misma altura, la misma gracia, la misma elegancia, la misma belleza, igual. Los misters, que parecéis los chicos del Máximo Duty. Yo los quiero ver otra vez. Venid aquí los dos. Pero mira qué sonrisa saca José. Se ha cepillado bien los dientes esta noche. Pero habrá cosa más guapa que habrá, como se diría, perdónenme, parío, madre, que estos dos bombones de hijos. Chicos, vamos a hacer ese último desfile, venga. Ahí, mírenlo, los nuevos modelos de Corte Inglés. ¿Tienes? De aquí a la pasarela de Milán, se lo digo yo. Pero muertos se van a quedar ustedes, como me he quedado yo cuando he llegado yo aquí corriendo esta tarde, bueno, esta tarde noche, y me veo todo guapetones y me entero que resulta que este muchacho, yo no voy a decir mi altura porque me da pena y me dan ganas de llorar, que este muchacho tenga 14 años, muy bien puestos, claro, mi madre es que no me lo puso nada bien, pero ¿qué va a ser de este niño cuando cumpla 18?
que te van a rifar por ahí, mami. Bueno. ¡Ah, escucha! ¿Empezamos a coger papeletas ya? ¿Sí quieres? Vamos a habilitar, aunque sea una casita de estas de cartón, por favor, a la entrada, candidatas. Gaby está dispuesto, 14 años, buen mozo, unas piernas de infarto y simpático. Pero José no se queda atrás. José, sacamos otra caja para ti. ¡Ah, que ha dicho que venga! ¡Oh, qué dispuesta es la gente de la Unión! José, vamos a hacer un llamamiento. Tú no tienes novia, entiendo. Muy bien. Esto es lo importante, no vayamos a liarla, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser la chica que cautive a José? A ver. Como sea. Que tenga sus piernas, su cabeza, su pelo, ¿no? Es importante, sin pierna y sin mano. Y mira, una pregunta que seguro que te hará cualquier chica. ¿Qué te escasea, no? ¿Eres romántico? Mucho, mucho. Esto sube el nivel, ¿eh? Dime una cosa romántica, ¿solo uno? Claro, es que es muy fácil decir ser romántico, pero esto, perdona, las mujeres ya no se nos encantan tan fácilmente, ¿eh? Esto hay que demostrarlo. Eso se demuestra con actos, no solo con palabras. Pues eso, queremos un acto. ¡Queremos un acto! ¡Hombre! Te pongo yo aquí, mira, vamos a ver, aquí. Este se piensa que gracias a ser romántico y hemos acabado. Madre mía, los del jurado me van a matar que los tengo por ahí. Mira qué belleza te he puesto, ¿eh? Dile algo bonito. O, si quieres, mira, te voy a invitar a que desfiles con ella, pero, ¿sabes? Así con gracia, con encanto, con que llevas a una futura posible reina. ¡Ojo! Mira, mira. Pero quiero ver que esa cancha. Oye, ¿tú tienes novio? Ay, menos mal, que me ha valido la salida. Venga, vamos allá. Que os vea, tienes que echarlo todo ahí con arraigo, José. Cógela. ¿Cómo coge un príncipe a una princesa? No, eso no. Eso ya es de la tercera edad, no. Sí, mira, con delicadeza. Así, y siempre con. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que llevas a una flor delicada del bosque de la Unión. Venga, adelante, que os vea yo. Venga, a ver ese desfile. Ese tacto. Adelante, adelante. Venga, venga. Tengo que estar ahí achuchando. Hombre, eso está muy bien. Y te falta el toque final, José, que es arrodillarte aquí y besarle la mano, José. Y ya a esta te la llevamos en el bote ya. ¡Hombre! Ahora sí, te doy fe, ahora sí. Bueno, chicas, que sé que estáis muy nerviosas. Solo la que me quiera hablar, ¿eh? Que yo sé que estáis diciendo, por favor, que no me sé ni qué pasa. ¿Qué es lo que esperáis de estas fiestas? A ver, ¿o cómo esperáis vivirlas? Porque ya sabemos que, como me decía la compañera, lo bonito de esto es que lo vais a vivir entre amigas. Eso es lo más importante. Pero, ¿qué más añadimos? A ver, venga tú. ¿Pero dónde se ha visto una reina que no hable? ¿Vas a ir todas las fiestas mudas? A ver tú. Señores del jurado, que salgo yo de reina y ya está. Verán ustedes como yo le doy palita a la bolsa. A ver. ¿Cómo esperas que digas? Hombre, con mucha ilusión, con mi amiga, con ella y con mi familia. Y te has faltado de ahí con este pueblo maravilloso. Alegría con tu ojo maravilloso. Bueno, es ahora sí. Os dejo que respiréis. Chicas, chico, venirse para acá, también para el centro del escenario, porque hay alguien, hay dos personas que quieren agradeceros de corazón que hoy estéis aquí. Venirse para adelante, que si no, no os veis. Para acá. Venga, delante que os vea. Pues agradeceros sobre todo que hoy estéis aquí, que formáis parte de alguna manera de estas fiestas.
porque si entre todos vivimos las fiestas siempre se engrandecen. Y ellos son nada más y nada menos, yo no, sino las máximas autoridades de este municipio. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso al concejal de festejos, David García, y también al alcalde de la Unión, don Pedro López Milán. Aquí los tenemos. Fuertes aplausos, bien, los tenemos aquí arriba con nosotros. Y bueno, pues ellos como máxima autoridad van a hacer entrega, lo vamos a hacer ya porque sabemos que en el momento en el que desvelamos ya el nombre de quién va a ser la reina de estas fiestas, pues entendemos que ya hay mucho revuelo, que ya es imposible intentar que todo el mundo permanezca en su asiento. Y entonces yo creo que este es el momento, ahora que están todas y todos aquí en el escenario, para hacerles entrega pues, de una bonita flor en forma de agradecimiento. ¿Podemos poner una música de ambiente? Yo lo pido todo ya, total. Pide, pide, pero también si puedo pedir dinero, que me den también, ¿eh? Hombre. Muchas gracias a todos. Yo deseo estar aquí y yo estoy muy
no te pregunto más. Venga, un fuerte aplauso. Bueno, que sepan ustedes que yo ya tenía preparado el kit de emergencia, pues tendríamos que ir soplando con las contracciones de Tere. Pero Tere ha avanzado estoicamente hasta el final y de momento no tendremos ni retransmitiremos el parto en directo. Pero yo estaba preparada, que conste. Bueno, pues ahora sí, vamos a pedir que vengan hasta aquí los miembros del jurado que han tenido esa difícil deliberación de elegir quién entre nuestras candidatas se convertirá en reina de estas fiestas. Voy a pedir antes de nada, si no os importa, que os vengáis para acá. A ver, chicos, para acá. Y yo les presentaba antes a los miembros del jurado, pero difícilmente podíamos ponerles cara, porque los teníamos ahí arriba, pero ahora sí, aquí a pie de escenario. Tenemos con nosotros, y recibimos con un fortísimo aplauso, a José María Alcalde, Andrés García, Antonio Nicolás, Antonio Bernal y Pepi Rebollo. Por aquí, que os vea el público, por supuesto, porque vamos a ponerle cara. Fuerte el aplauso a los miembros del jurado. Y en este caso, bueno, a mí no me corresponde, sino al presidente del jurado, a José María Alcalde, el que tenga que decir públicamente ese fallo del jurado. No sé si antes quieres decir algo. ¿Cómo has visto, pues, este momento, esta elección? ¿Si ha sido complicada? Bueno, ante todo, dar la enhorabuena a nuestro ilustrísimo alcalde, Pedro, porque si esto es el prólogo, enhorabuena. ¿Cómo te he dicho? ¿Cómo te he nombrado? He dicho, no, va, ilustrísimo alcalde electo de la Unión. Electo, pero hace ya tiempo, ¿eh? Ahora más. Pero no, no, es que la broma era que te has girado y estaba a tu espalda y no sabía dónde estaba. Le dejamos la mano. Digo, igual no como... Tú eres alcalde de esto, pero yo soy alcalde de toda mi puñetera vida. Venga. O sea, estamos dando la enhorabuena porque si esto es el prólogo de las fiestas 2019 que la Unión va a tener, te aseguro que ya tienes el éxito asegurado. Y darle la enhorabuena, por supuesto, también al concejal David, que es el encargado de que todo esto pueda llevarse a cabo. Pues la verdad, solamente comentaros que el jurado hemos tenido un serio problema. Y ahora, lo que os decía antes, tenemos que haceros una serie de preguntas de tipo de cultura general, no preocuparos, para ver, pues no sé, porque está difícil. No voy a decir cuál es la capital de Rusia, ni el río que pasa por Perí, para no poner un compromiso. Solamente si es verdad deciros que con esta corta edad, este bellezón y esto, qué peligro tiene la Unión en las fiestas 2019. Un fuerte aplauso para estas bellezas. Bueno, estas bellezas. Los míster no son reyes, son míster. Yo me quito el sombrero ascendente, Fran, por favor, acércate aquí. Que te veamos de nuevo esos ojos azules, este bellezón, José, David, Gali, por favor, poneros ahí. Que os vuelvan a dar la enhorabuena a estos míster de la fiesta 2019, fiesta de Rosario. Dicho esto, el próximo viernes van a ser las reinas infantiles de estas fiestas. Van a ser las reinas infantiles de las fiestas 2019, pero esta noche han sido unas auténticas princesas. Hablo de la princesa María, hablo de la princesa Alba, hablo de la princesa Victoria, Ainara, Paula y Nayara. Un fuerte aplauso para las reinas
2019 infantiles de la fiesta de los Oscar. Dicho esto, voy a pedir que se acerquen aquí a la orilla del escenario para que podáis de nuevo contemplar la belleza de nuestras candidatas a reina. Los ayuntos, por favor, que el sitio os vuelva a ver. Muy bien. Os aseguro, ha sido muy difícil poder elegir a la reina de estas cuatro bellezas. Y procedo a leer el acta que dice que en la ciudad de la Unión, y siendo las 23:30 horas y estando reunido el jurado calificador de la elección a la reina de las fiestas de la Unión 2019, estando formado por José María Alcalde, Antonio Nicolás, Pepe Rebollo, Andrés García y Antonio Bernal, acuerdo. Reina de las fiestas del Rosario 2019. ¿O he hecho la pregunta? La pregunta de cultura. Vamos a ver. Natalia. Venga, vamos a dejarnos de las tonterías. Insisto. Reina de las fiestas del Rosario 2019, la ciudad de la Unión tiene el placer esta noche de nombrar reina Mireia. Todos para acá.